Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El tema de hoy es posiblemente uno de los más calientes que hemos tocado en los últimos meses. ¿Por qué? Porque ya el organismo especializado de Naciones Unidas de investigar y de tener, digamos, un control sobre aquellos países que desarrollan armas nucleares, ha producido un informe que demuestra, que confirma que Irán, en su momento y posiblemente todavía, pues ha tratado de desarrollar artefactos nucleares. Todos conocemos las características del régimen iraní, su liderazgo político y también sus características religiosas, o sea, la visión expansionista que tiene el gobierno de Irán. Y ahí es donde radica el peligro, como conversaba como invitado de hoy, Roberto Macaulay. Así que vamos a tratar este tema. Israel, Irán y el mundo. ¿Y qué puede ocurrir si Irán llega a tener armas nucleares o si Israel ataca a Irán? Bot, gracias por estar acá. Bueno, mucho gusto. Gracias. La introducción ha sido larga, pero me parece que era necesaria para poner a nuestros televidentes al tanto de la situación, aquellos que que por determinadas razones no, no, no la conocieran. Tú me decías antes de iniciar el programa de que si vas a disparar al rey, tienes que matarlo. Israel está planteando de que tal vez se vean obligados a producir un ataque quirúrgico contra Irán, si este país tiene ya o va a tener próximamente armas nucleares. Correcto, ¿no? Israel está eh, viendo que su existencia está en peligro. Realmente es un país chiquitito, muy cerca de Irán. He pasado por ahí, la, la distancia de un lado para otro es como de Coral Gables para Miami. O sea, realmente es un país chiquito. Una sola bomba puede acabar con Israel. Y también la amenaza de la bomba es suficiente para acabar poco a poco con ese país. Porque si los iraníes tienen su arma nuclear... Eh, con esa amenaza de que en cualquier día se puede tocar el botón y acabó, entonces el pueblo de Israel tiene que pensar si vale la pena vivir allá en vez de vivir en otros países. O sea, realmente Irán ha declarado que quiere exterminar, los líderes han dicho que quiere exterminar el Estado judío ahí, entonces realmente Israel no puede permitir que Irán tenga esa capacidad nuclear. Y una serie de presidentes norteamericanos han dicho lo mismo, el señor Bush, eh, el señor Obama, los candidatos republicanos están diciendo todo eso. Muy bien, están diciendo es intolerable, inaceptable irán a tener esas armas. Pero el reporte dice que sin, sin duda que están andando y están muy cerca y están ahora desarrollando los mecanismos para detonar, las armas, o sea, hay que tener la bomba y hay que tener el mecanismo para detonar. Entonces ya estábamos en una situación muy grave y no hay opciones buenas. Israel lleva en este proceso muchos años. Sí. En su momento lo paralizó, vamos a decir, ubicó en diferentes lugares las plantas para hacer más difícil un ataque similar al que Ira Israel produjo contra Irak en el año 81 y posteriormente contra Siria. Sí, es que los iraníes han estado dispersando sus facilidades nucleares, han hecho eh, búnkers muy, muy por debajo. Ellos están preparándose para un eventual ataque. Claro que hay eh, también la guerra cibernética. Estados Unidos y e Israel han desatado un gusano eh, de computadoras, se llama Stuxnet, que realmente el consenso es que se ha atrasado el programa de Irán algunos años pero ahora se ve que Irán ha adaptado y ahora se está defendiendo. Contra eso están hablando quizás nueva versión del gusano va a entrar, pero de todos modos han avanzado mucho, están cerca, no sabemos si están a seis meses, un año, dos años de tener ese uh, arma nuclear, pero está muy También cerca. También Irán ha acusado a Israel y a Estados Unidos de haber asesinado... Algunos sí. de sus científicos nucleares. Es correcto. Y el, un, un año atrás, en noviembre de 2010, hubo un incidente donde un tipo en motocicleta colocó un imán al lado de un, un carro y, y mató uno de los científicos principales. Y hubo otro intento el mismo día, 20 minutos después, contra otro científico que hoy es el jefe de la, del, del programa nuclear de Irán, señor Abbasi. Entonces él escapó un poquito antes del estallido. Se supone que fue un intento por parte del Mossad, la agencia de inteligencia... Israelí. Entonces, y también hemos visto la represalia. Los iraníes han contratado eh, mexicanos para supuestamente detonar una bomba para matar al embajador saudí en, en Washington DC, en un restaurante frecuentado por senadores periodistas. O sea, si es. Eh, ha sido una catástrofe. un catástrofe, 100 muertos eh, en, en Washington. O sea, hay una uh, guerra de las sombras aconteciendo ahora, como había en la Guerra Fría. El problema es que ahora tenemos un oponente fanático que no es. Tan lógico como los comunistas. ¿Más peligroso que la Unión Soviética? Bueno, en su totalidad menos peligroso porque no podría destruir nuestro país como la Unión Soviética tenía la capacidad, pero la probabilidad de un incidente, lamentablemente, me parece más grande que algo podría suceder porque esa gente no tiene control. Hay redes de terroristas en todo el mundo, hay Hezbollah, hay Al-Qaeda, hay tantas posibilidades de Irán dejar salir una arma pequeña para cualquier tipo y. Y si hay un ataque, no se sabe quién lo hizo realmente, cómo, eh, para, para no tener sus huellas, ellos podrían hacer muchas cosas, eh, muchas cosas son posibles, entonces es, es diferente, es un desafío muy diferente. But cuando Israel, repito, atacó Irak en el 81, uh -huh. pues no le dejó ninguna posibilidad, por lo menos por muchos años, a Irak para desarrollar armas nucleares. Lo mismo aconteció cuando destruyó, creo que hace un par de años o tres años, unas instalaciones que tenían propósitos nucleares en Siria. Pero la tecnología, por lo que tú has dicho, que ha desarrollado Irán, es mucho más compleja. Ha puesto sus plantas eh, bajo tierra. ¿Tiene I Israel la capacidad militar, los recursos militares? Estoy hablando de Israel. Sí. No estoy considerando la participación de Estados Unidos, ya que fue Netanyahu quien dijo en estos días de que no se descartaba un ataque nuclear. Un ataque, no digo nuclear, un ataque contra Irán. Bueno, yo entiendo eh, que Israel ya ha recibido de Estados Unidos unas bombas especiales para quebrar bunkers, se llama bunker busters, que pueden penetrar a una profundidad muy baja, ¿no? Para realmente atingir, atingir a cualquier bunker y supuestamente destruir lo que se encuentra, pero eso se supone, o sea, nunca se ha probado en una situación tan eh, difícil como esta. Entonces... Israel debe estar eh, preparado para hacerlo, pero el problema es que para este ataque hay que saber cuáles son los blancos. Los iraníes no tienen un, un edificio que dice aquí está nuestro programa nuclear. Están en varios locales y seguramente han hecho blefs, o sea, han, han hecho edificios suponiendo que hay, pero no hay. O sea, está, es juego de, de cáscara, o sea, de casco. Entonces eh, sería difícil tener un ataque comprensivo para realmente acabar con ese programa pero es, puede ser que será la, la u, única alternativa y eh, puede ser que si se destruye 80% de la capacidad sería suficiente. Y también no se saben cuáles serían las consecuencias políticas domésticas en Irán, si el pueblo va a alzar contra el régimen o tal vez se va a aferrar más al régimen. Ah. Ese es un punto que vamos a abordar en breve, pero si Israel ataca a Irán, Israel se supone que debe tener mucha inteligencia humana. Sí. sobre lo que está haciendo Irán, porque ayer un alto funcionario del gobierno israelí dijo que ellos sabían mucho más que la Organización Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas de cómo se encontraban las condiciones de los sí. planes iraníes para desarrollar bombas. Si Israel no tiene los recursos convencionales para atacar a Irán, ¿tú crees que podrá recurrir a las, at a las armas atómicas que por años se ha dicho Israel posee? Yo no creo que Israel va a lanzar ataque atómico, o Israel va a hacer por su propia parte, con el consentimiento de Estados Unidos, o Estados Unidos mismo lo haría en, un, en una operación conjunta usando la inteligencia israelí y un esfuerzo así, sería una medida muy grave. Pero es posible. Y hay que recordar que nuestro presidente, señor Obama, aunque yo, yo discrepo mucho con él en la política doméstica, la economía, él ha sido más duro que, que Bush respecto sí, a defender nuestro país. O sea, él ha mandado cohetes de matar los supuestos terroristas. Cuando drones sí, se, o se sea, ha usado, ha sido ahora. Obama está dispuesto a hacer cualquier cosa para matar a los enemigos. Yo creo que Bush habría hecho lo mismo si llegara a este punto, pero no es que o sea, la administración Obama sabe Se ha sido la firme en política exterior. Él era medio ingenuo en su discurso en la campaña, pero cómo ha enfrentado Oye, discurso, la realidad. El discurso que dio en Egipto también fue bastante ingenuo. Sí. Sin embargo, sí, pero poco después, a poco se ha enterado sí. de la realidad de los enemigos. El problema no es que hemos tratado mal a ellos, ellos tienen otra visión, otra filosofía, son fanáticos religiosos que no creen lo que creemos y realmente hay bueno y hay mal. Y esa gente es gente que realmente hay que tratar de otra manera y a veces la fuerza es la única solución, pero eso trae mucho, mucho peligro. O sea, se puede imaginar que el señor Obama, para defender los intereses de este país, podría atacar a Irán y eso también podría tener impacto político. O sea, él tiene que defender este país y eh, si, si logra éxito, perfecto, si no, quién sabe, pero ojalá haga una decisión correcta si, si lo hace. Entonces, es muy posible que Estados Unidos haga algo y posiblemente eso sea antes de la elección. O sea, si se va a hacer algo en contra de Irán, sea Estados Unidos o Israel. Deberá ser antes de los comicios del año 2012. Bueno, no se debe hacerlo basado en el calendario de las elecciones, pero la, la realidad es que este asunto está calentando más y más, y el momento apropiado podría ser en tres meses, podría ser en seis meses, y hay que tomar una decisión militar basado en las uh, consecuencias y los, uh, lo que está pasando, en ese, uh, lo que dicen los generales, los uh, agentes de inteligencia. O sea, ¿Tú consideras que Estados Unidos cometió un error cuando. Tuvieron lugar las elecciones en Irán, que se produjeron grandes protestas porque acusaron a Mardeniyá de fraude y Estados Unidos, según muchos críticos, eh, tuvo una posición muy tibia, no tuvo una posición agresiva de favorecer a la oposición iraní. ¿Consideras que cometió un error en eso? Era una época de ingenuidad también. Bueno, yo creo que el señor Obama todavía tenía esperanza de que él entonces, de, 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 tratando más suavemente con el régimen, podría lograr pacíficamente un entendimiento. Entonces él no quiso provocar a los mulas, a, a Madinichad y a esa gente. Yo creo que habría sido mejor eh, una voz más fuerte norteamericana a favor de la democracia pero no se sabe lo que habría sido la, la consecuencia de eso. No se hizo nada y el régimen pudo uh, oprimir totalmente esa mini rebelión. Lo que hay que entender es que el pueblo iraní es un pueblo proamericano, es un pueblo más occidental, un pueblo que realmente quiere lo que queremos nosotros. Son, son un pueblo que de detesta su régimen, pero no tiene alternativas. Es muy di difícil porque cuando hay un régimen brutal es mucho más difícil derrocarlo. O sea, era más fácil derrocar a, a Boubara que en Egipto porque no estaba dispuesto a, a matar la gente fríamente, pero Irán está dispuesto a matar, Siria está dispuesto a matar, Gaddafi estuvo dispuesto a matar, pero era más torpe y uh, estaba aislado geográficamente. Con sus limitaciones, Irán, sí. antes de los uh -huh. y antes de los Ayatollah, antes que ellos, fue siempre un país más abierto, no con la liberalidad de occidente, pero fue más abierto, más próximo a nuestra cultura, a nuestros valores, y, y, el, y el Irán del chá, por ejemplo... Eh, tenía una relación muy próxima con Estados Unidos. Correcto, correcto. Y no son árabes, son persos, ¿no? Son Entonces persas. tienen otra cultura, otra historia. Y el, el pueblo ha estado. Pero tienen una religión, bueno, un sector de esa religión que es particularmente agresivo sí, los en sus pretensiones eh, proselitistas. Es correcto, ¿no? Ellos están con su visión de que venga el, el décimo segundo imán. Y, o sea, ellos tienen otra visión, algunos de ellos, pero las masas no son así. Pero no tienen alternativa, tienen que aguantar. Entonces, obviamente la mejor solución sería un cambio de régimen pacífico o con mínimo, mínimo de guerra civil, pero si se puede derrocar ese régimen, si el régimen fuera un régimen democrático no tendría ninguna razón para tener armas nucleares. Entonces, hay que también apoyar la resistencia interna en Irán, pero eventualmente me parece que será difícil eso acontecer. Hay, hay que buscar la solución militar o eh, si se puede contener Irán suficientemente tiempo para que haya, una, haya una, un cambio doméstico. Pero Bob, si Israel, ya sea con el apoyo de Estados Unidos tácito o directo, sí. eh, ataca a Irán y sobrevive el régimen de los ayatolás, es de suponer que se inicie una guerra simétrica, una guerra terrorista en contra de Occidente, particularmente en contra de los países que hayan participado en el ataque, ¿no crees eso? Bueno, hay que suponer que si se dispara y sin éxito, podría uh, dejar un caos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio de petróleo mundial? Eso podría tener un gran uh, impacto económico. Pero a mucho horas. va a depender de lo que pasa con el pueblo iraní, ¿no? Si el pueblo uh, queda con el régimen o no. Y uh, se, se supone que los uh, iraníes ya tienen sus planes de contingencia, uh, de Quién sabe qué ataque haría en cualquier parte del mundo. Tenemos nuestras tropas en Afganistán e Irak que ellos podrían... Es, han estado atacando por años. ¿Y podrían atacar aquí directamente también? Eh, hay muchas cosas que puede pasar. Es, no hay buenas alternativas. Se han hablado mucho de sanciones económicas, un bloqueo del petróleo, de gasolina podría ser, pero en realidad Rusia y China no quieren cooperar en eso los chinos tienen muchas inversiones en Irán, los rusos solamente quieren el precio de petróleo más alto posible, entonces más no, tensión, y le más venden, riesgo. Y le venden muchos recursos venden, tecnológicos. Pero o sea. también, si Irán fuera un país democrático y pacífico, el precio de petróleo se va a caer 30, 40 dólares al barril y los rusos van a ganar menos plata. Más tensión en Medio Oriente, conviene a Rusia vender su propio petróleo en, en precios más altos, entonces no habrá unas sanciones internacionales unificadas porque no hay eh, los intereses de los países de las grandes potencias mundiales, sus intereses son separados. Desde esa perspectiva, ¿no le queda otra alternativa a Israel que, que hacer su ataque quirúrgico si Irán continúa desarrollando estas armas? Si se sigue en este camino de desarrollar estas armas, entonces la alternativa es o militar o sacar el régimen de otra forma, pero militar solamente si realmente hay buena chance de lograrlo, si es una cosa... Con 10% de probabilidad de éxito no se debe hacer, es mejor tratar de aguantar y tragar y ver eh, un modus vivendi con ellos, pero si hay un buen chance de lograr éxito con apoyo de Estados Unidos, puede ser, porque el mundo también va a haber, va a haber mucha crítica, igual que cuando Israel atacó el Irak en el 81, pero si tú tienes éxito, públicamente te van a condenar, pero privadamente van a decir gracias. El propio rey de Arabia Saudí te dijo en un cable diplomático que fue filtrado por Wikileaks hay que sacar eh, la cabeza de la víbora, hay que hacerlo. Él estaba pidiendo a Manelía. Estados Unidos, Israel, hacer lo necesario en este sentido, porque ellos se sienten también, los árabes eh, sunitas están siendo uh, amenazados por Irán. Entonces, eh, él, si, si se hace con éxito, muy bien, sin éxito, si es un fracaso, podría tener consecuencias desastrosas y puede ser una cosa a medias, pero... Lo que públicamente van a decir es una cosa, pero privadamente el mundo civilizado sabe que hay que resolver esto. ¿Qué papel juega en todo esto Siria? Bueno, Siria es un aliado de, de Irán y Siria está fomentando especialmente las actividades de Hezbollah en Líbano y en Latinoamérica. Siria es, un mano, es una mano derecha en la región de, de Irán y el régimen sirio está en peligro ahora por las protestas uh, internas y eh, posiblemente <laughs> si se puede derrocar el régimen en Siria, eso podría tener consecuencias en Irán y dar más aliento al pueblo de de Irán, entonces eh, Siria estaba también con sus facilidades nucleares destruidas. Sin embargo, hace dos bueno, años. algunos analistas han planteado, Bob, uh -huh. de que Israel no es partidario de que el gobierno sirio desaparezca porque en alguna medida significa una estabilidad en la frontera. Bueno, es un juego de ajedrez y, y bueno siempre cuando se piensa que va, si se va a derrocar ese régimen, que va a venir después, si va a venir eh, Irán más abiertamente con unos fanáticos en vez de Siria, o sea, no se sabe. y Tal vez Israel prefiere tener estabilidad en Siria y hacer un ataque militar a Irán en vez de tener un caos que podría afectar a Irán. No se sabe. Es, es, está todo muy, muy complejo, pero seguramente Israel y su gente está. Eh, con gente adentro de Irán investigando, tomando el pulso y eh, así. Hay dos naciones en el área que también tienen armas atómicas, las mencionamos hace un rato: Pakistán y la India. Que dicho sea de paso, en estos días publicaron un artículo que se decía que las armas, eh, las ojivas nucleares eh, pakistaníes se transportaban sin, el mayor, sin la mayor seguridad, con un nivel de riesgo elevadísimo. Pero. ¿Qué papel podrían cumplir? ¿Se verían involucradas o no Pakistán y la India en caso de que Israel y sus aliados o Israel solo atacaran a Irán? Bueno, si Israel ataca a Irán, eh, bueno, Pakistán como es del mundo musulmán, aunque más del lado suní, podría, bueno, hacer algo, pero algo abierto no creo, pero el problema es que si ya algunos grupos terroristas tengan en sus manos bombas pequeñas listos para, en caso de Israel hacer eso, estén listos para represalias. O sea, la, la habilidad de filtrar eh, materiales nucleares de Pakistán y lugares así es muy alta la, la posibilidad y algún incidente podría estallar en cualquier lugar del mundo, se puede sospechar quién lo hizo, pero no, no deja dirección de, de regreso. O sea, realmente cuando algo suceda, el mundo civilizado tendría que esperar un tiempo para saber quién realmente hizo, contra quién se hace la, la represalia. Entonces, eh, hay muchas maneras de los grupos terroristas de uh, tomar medidas de represalia eh, aquí y quizás algo ya está preparado, pero... Eh, pero no se sabe pero eh, Pakistán el gobierno no va a lanzar nada yo no creo pero una unidad de ellos puede ¿Cómo? grupos de extremistas paquistaníes sí, su, eh, extremistas ¿sí podrían Oh, ellos pueden dar para extremistas que dan para otros que van no se sabe lo que está en las manos de esa gente ahora pero ojalá que estemos vigilando muy bien los terroristas en el mundo y hasta ahora hemos vigilado bastante bien y quizás la cosa no está tan grave no sé Irán tiene una visión expansionista como decíamos al principio del programa intervencionista, quiere imponer sus su, su puntos de vista y difundir sus valoraciones, su ideología, su filosofía. Y en alguna medida ha ido a, haciendo acto de presencia en América Latina. Sí. Eh, tiene buenas relaciones con Bolivia, buenas relaciones con Venezuela, siempre las tuvo muy buenas con la dictadura cubana, también con Nicaragua. En fin, ¿qué papel? Podrían jugar estos países latinoamericanos en su asociación con Irak, con conflicto Irán. y sin conflicto. El embajador To Harborsen, hace varias semanas en este programa, aludió a la estrecha relación que existe entre Irán y Venezuela, y algunos analistas han planteado de que, en una medida muy modesta, el gobierno venezolano colabora en estos males malos con, con Irán. Bueno, hay una alianza basada en odio a los Estados Unidos porque no hay ningún vínculo cultural, <coughs> histórico con esa gente religiosa, no. O sea, Irán está con esa presencia en, en Latinoamérica. Ellos son los patrones del grupo terrorista Hezbollah, que siempre ha tenido presencia en la área de frontera entre Paraguay, Brasil y. La, la Argentina. llamada triple frontera. Exactamente. Y realmente cuando eh, Chávez quiere hacer sus travesuras, eh, o sea, él, él busca cualquier manera para fastidiar a Estados Unidos. Y Irán está muy, con mucho gusto quiere hacerlo. Y lo que hicieron con los narcotraficantes en México para esa, poner esa bomba en Washington es otro ejemplo. Los iraníes han sido responsables por matar a, a decenas de judíos en Argentina en ataque de bomba en los años 90. Entonces, básicamente ellos quieren seguir con su yihad contra Estados Unidos y cualquier enemigo de Estados Unidos que está dispuesto a cooperar con ellos, ellos están con mucho gusto dispuestos a recibir esa, esa ayuda. Es interesante que aunque Lula da Silva de Brasil, el presidente anterior, estaba acercando a Medellín y Irán. Sí, porque ahora. Porque dio la, mucho la, la, tiempo con Irán. Tenía eso, y tenía su antiyanquismo también para, para relaciones exteriores, pero la actual presidenta, Dilma Rousseff, ha cambiado esa política, es una persona más sensata, y dice, ¿para qué Brasil va a abrazar a esa gente? Ellos oprimen a las mujeres, oprimen la democracia, o sea, ellos reconocen que sus valores dependen más del occidente y no de locos uh, antinorteamericanos, entonces Brasil está siendo un buen ejemplo para Latinoamérica, pero Chávez, claro que sigue en ese camino. Y, uh, y sus aliados uh, siguen así. Estados Unidos ahora está tomando más en serio esa amenaza de los vínculos entre Irán y Latinoamérica, especialmente dado lo que han encontrado en México. ¿Tú crees que ahora le van a prestar más importancia a eso? Bueno, van a, van a seguir cualquier eh, vínculo que Irán tiene. Cualquier pista que haya. Sí, claro, porque la, o, el objetivo de Estados Unidos es defender Estados Unidos. Si los comunistas de América Latina están ayudando a Irán, eso da motivo más para Estados Unidos. Antes no eh, pensaban que era, habían tantos peligros por esa gente, pero ahora con Chávez, por ejemplo, solamente quiere el petróleo de él y que le da la gana, pero ahora con Irán saben que hay esa amenaza. Hay una pregunta que me parece fundamental y también la conversamos antes de iniciar el programa. Irán ha querido desarrollar armas nucleares por esa visión expansionista que siempre ha, han tenido el, el liderazgo de los Eatollah, pero tal vez no la haya querido desarrollar también para tener una especie de seguro de vida, porque sí. cabe la pregunta, sí. si Gaddafi, como tú decías, sí. Sí. antes de iniciar el programa, hubiera tenido armas atómicas, la OTAN hubiera atacado a Gaddafi. No, no habría pasado eso. exactamente, no, ellos, ese régimen dictatorial eh, extremista, ellos quieren preservar eh, su régimen y tener esas armas es una garantía de que nadie les va a tocar. Entonces, eh, Gaddafi es un buen ejemplo de eso, se está hablando de, en ese sentido. Saddam Hussein no tenía sus armas nucleares en ese punto. Eh, entonces, eh, Mubarak es un ejemplo. Si, si, si no, uno no está su, suficientemente brutal, eh, se puede ser derrocado. Entonces, la primavera árabe está dando un susto en los eh, líderes del régimen eh, de Irán. Pero ellos quieren ser eh, la potencia dominante en su región. No quieren dominar el mundo, pero ser la potencia dominante en esa región quiere decir exterminar a Israel. Y ahí está el gran problema. Nuestro aliado está ahí en peligro y, y no hay solución fácil, ¿no? ¿Y tú consideras que el, los compromisos del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Israel son inmutables, que no, no han cambiado en ninguna medida y que Estados Unidos siempre va a cubrir a Israel? En un peligro que amenaza su existencia. Estados Unidos va a ser lo que está en los intereses de Estados Unidos y Estados Unidos, con, como gran potencia mundial, no puede dejar un aliado como Israel ser exterminado o amenazado uh, de esa forma. Eh, entonces, si, si hubiera un ataque iraní contra Israel, eso tendría consecuencias inimaginables. Entonces, eh, hay que lograr diplomáticamente o, si fuera necesario, militarmente una solución que no deja eso acontecer. Pero esa alternativa que tú eh, presentaste hace un rato de que una acción política no militar que tendría que ver dentro del propio territorio iraní para ir provocando cambios de alguna forma u otra. Es muy difícil. Es muy difícil. Vimos ¿no? cómo fracasaron los intentos de Mousavi uh -huh. y de hecho ya, ya no se ve a ningún Mousavi, ya no se ve a ningún opositor bueno, en la prensa eh, mundial. Si hay un régimen dictatorial dispuesto a matar a la oposición. Ellos no van a matar en masa, pero ellos seleccionan la gente, ellos han selectivamente. A, exactamente, ellos saben, hay, están dispuestos a matar en la medida necesaria para protegerse, proteger su régimen. Y el mundo occidental no va a invadir, no va a, es, es muy fácil hacer algo en Libia. Irán es mucho más difícil y eh, la acción militar que estamos hablando es solamente acción militar contra ciertas instalaciones nucleares no es como invadir y conquistar ese país entonces el pero sabe acciones eso. militares contra puntos específicos no tendría por sí que derrocar al gobierno salvo que se produjera un levantamiento popular bueno ojalá y si... ahí se puede recurrir a algo que los dictadores siempre tienen en el bolsillo de su chaqueta preferida que es el nacionalismo extremo el chauvinismo. Sí, pero hay eh hay una polémica en Irán porque el, las masas allá yo no creo que están de acuerdo con esa visión tan totalitaria, religiosa de, de los líderes. Entonces eh, hay que ver lo que pasa porque si el pueblo siente con la seguridad o, de, de, de levantarse o que hay una buena probabilidad de éxito, podría acontecer algo. Pero es, eh, el pueblo está muy cansado de más de 30 años de eso, es, es un desastre, sus niveles de vida han caído mucho sí, el, y, el... Y, y realmente ellos saben lo que están faltando pero eh, la, la bota está en el pescuezo y es muy difícil escapar contra una, un régimen tan, tan brutal. Bob, se nos acabó el tiempo. Bueno, Muchísimas gracias, Bob. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Encantado. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en esta programación en español en el Canal 17. Les esperamos la semana entrante con otro tema que esperamos sea de su interés. Tengan todos muy buenas tardes. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami Dade le insta para conectarse. Los 100 Sones Cubanos es un documental el cual da nueva luz a uno de los géneros musicales más populares de Cuba, el son. Los 100 Sones Cubanos explora los 100 sones más conocidos de Cuba. Sintonice domingo, noviembre 27 a las 7 pm y vea Los 100 Sones Cubanos en su canal 17, WLRN.